dónde estamos. Esperaba a Samael, pero... Jinetes... la cosa se pone interesante. Eres Bulgrim, ¿no? ¿El devorador de almas? ¿Cómo mola el apodo? Lucha. Como a mí, tu reputación te precede. ¿Me has traído alguna delicia? Quizá uno de tus hermanos. Cuida esa lengua, miserable, si no quieres que te la arranque. Lo que hagamos no es asunto tuyo. Ahí te equivocas. Si no... ¿A qué has venido? Samael nos arrojó aquí. Puede que lo hiciera para que le lleváramos tu cabeza. Jinete, sé cauto. Con la actitud adecuada, me pondré a tu servicio. Pero primero tendrás que ayudarme. El Consejo no negocia con demonios. Si les desobedeces, lo pagarás. El Consejo aquí no tiene poder. Este es mi territorio, y aquí se siguen mis reglas. Si me matáis, será trágico. Quedaréis atrapados en el vacío eternamente. ¿Continuamos hablando? Mi hermano no tiene mucha paciencia. Ni yo tampoco, la verdad. Así que ve al grano. Los señores del infierno siempre están en guerra. Buscan poder, control, sobre todo Lucifer y Samael. Estáis aquí porque Lucifer trama algo sorprendente. Ahora le tiende la mano a sus enemigos, ofreciéndoles algo muy valioso a cambio de su cooperación. Y Moloch es uno de ellos. Pero no hay nada gratis en este mundo. Si queréis saber más, tenemos que hacer un pacto. Me han robado un artefacto muy valioso. Intenté que Samael me ayudara, pero... quizá vosotros podáis recuperarlo. ¿Esa es toda la información que nos vas a dar? ¿Tráeme un artefacto? ¿Por qué es tan importante? Es... algo complicado. A estas alturas preferiría matarte antes que ayudarte. Que le den al Consejo. Pero de ese modo todos saldríamos perdiendo. Veréis cómo valdrá la pena. Os doy mi palabra. ¡Ah, tu palabra! Haber empezado por ahí. Trato hecho. Estás de broma, ¿no? Mira dónde estamos. Si se te ocurre algo mejor, soy todo oídos. ¡Ja! Os daré un agujero de serpiente para viajar. Y ojo... el guardián de mi artefacto no se alegrará de veros. Nadie se alegra nunca de vernos. Ahí está la gracia. Por cierto, creo que esto os puede interesar. Los consigo de vez en cuando. Si pagáis un buen precio, son vuestros. Quedaos un rato.
es dinero. Tantas almas y tan poca mercancía. Espero que matéis mucho. Todos nos beneficiaremos. Bienvenidos. Unas cuantas almas más. Almas deliciosas. Gritos de dolor, jaulas... Sí, es una mazmorra en toda regla. Busquemos al demonio problemático de Bulgrim. Le arrancaremos el artefacto de sus manos sin vida. ¡Genial! La cosa se anima.
almas. Parece que alguien ha estado ahorrando. ¿Qué importa? Nuestro objetivo es el artefacto, no coleccionar almas. Bulgrin está obsesionado con las almas y tiene un montón de rollos mágicos en su antro. Podríamos cambiárselas por algo. No es mal plan. ¿De darle a ese cristal desde aquí? ¿Lo preguntas en serio? Oye, si Lucifer es tan peligroso como dicen en el Consejo, ¿por qué solo nos han enviado a nosotros dos? Muerte y Furia se encargan de otros asuntos. No nos corresponde cuestionar la voluntad del Consejo. No me corresponde cuestionar tu vestuario, pero creo que a tu armadura le faltan unas cuantas caras terroríficas. ¿Siempre te lo tienes que tomar todo a broma? ¿El Consejo? Relájate un poco. ¿El Consejo esto, el Consejo lo de más allá? ¿Te cuento un chiste para partirse? No. Toc, toc. Tienes que decir, ¿quién es? ¿Para qué iba a identificarme? Simplemente destrozaría la puerta y me cargaría al enemigo. Ay, no tiene remedio. Mira, debajo de la rejilla. ¿Será el artefacto de Bulgrim? Estos símbolos representan una especie de mecanismo de cierre. La misión se complica. Ah, porque hasta ahora estaba tirada, ¿no?
con nuestro objetivo. Tanto canarices. Coge el artefacto y larguemos. Y yo que creía que te estaba empezando a molar este sitio. Ay, sabes que no le veo la gracia a tus bromas. Ni a las mías, ni a las... de nadie. ¿Querría ese devorador de almas este cacharro? Podríamos persuadir a Bulgrim para que se estirase un poco. El artefacto a cambio de información. Cumpliremos nuestro pacto. Tío, debería llevarnos hasta la puerta de Lucifer de la mano. Volvamos con Bulgrim. Por su bien, espero que no escatime en generosidad.